las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas. En la capital seguimos dando la lata, pero de atún. Esta vez con María Villalón, que nos acompaña firmando su nuevo libro. Llueve y en mi ventana te echo de menos. Los días pasan y son ajenos. El frío me abraza y me parte en dos. La lluvia cae sobre los tejados donde... María Villalón no es solamente cantante, ella también escribe, y no es su primer libro, es el segundo ya. Este libro esta vez es de recetas. Pues sí, esta vez me he echado aquí al mundo de la cocina. Es algo que me ha gustado desde siempre. Bueno, mis padres siempre han tenido bares y restaurantes y yo pues siempre me he criado ahí en la cocina, para arriba, para abajo, y creo que de alguna manera eso me ha hecho pues tener así esa atracción por la cocina. Y bueno, lo que pasa es que este libro sí que es un poco centrado solamente en una cosa, que son las latas de atún. Eso es curioso. Sí. solamente latas de atún. Que son 90 recetas, ni más ni menos. 90 recetas. Y yo creo que esto nace un poco de cuando me independicé, claro, y me fui a estudiar fuera. Pues, recurrías a las latas. Claro, ¿qué comemos los estudiantes cuando nos vamos fuera de casa? Pues pasta con atún y tomate, arroz con atún y tomate. Entonces ya cuando me cansé un poco de la pasta con atún y tomate, arroz con atún y tomate, dije, me he experimentado un poco en la cocina. Entonces empecé a experimentar, me di cuenta de que me gustaba mucho cocinar, de que me encantaba crear platos, y lo que pasa es que todos esos platos tenían una cosa en común: todo lo hacía con latas de atún, absolutamente todo. Y claro, con el paso de los años dije, pues si es que tengo como 160 recetas recopiladas de latas de atún, dije, ¿por qué no hago un libro con esta receta para toda la gente que, como yo, ama las latas de atún? Pues tenga aquí un libro recopilando recetas y que vean que hay un universo mucho más allá de la pasta con atún y tomate. Muy bien. Y así nace Dando la Lata de Atún, que son 90 recetas. Ajá. Con latas de atún. Uh-huh. Y luego, aparte, no solamente la receta tal cual, hemos estado echando un vistazo al libro y es que tiene también pues historias, ¿no? Sí, porque no quería que fuese solamente ingredientes y preparación. Entonces, pues todas las recetas tienen una pequeña introducción donde cuento anécdotas, donde uh-huh. cuento la historia de la receta o cómo llegó a mi vida. Y bueno, hay anécdotas divertidas, hay un poco de todo. Y luego también pues lo bonito que ha quedado por dentro, hay que contarlo porque ha quedado muy bonito. Sí, el formato es muy bonito. Sí, tenía muchas ganas de que el libro pues fuese alegre, tuviese colorido, fuese original, esto de que lo vieras y dijera, pues mira, ay, qué mono. Sí. Y bueno, pues lo hemos conseguido y la verdad que estoy contenta con la recopilación, con cómo ha quedado. Y ya, un libro perfecto para todos los que entráis en crisis y vais a la despensa y veis que no hay latas de atún. Es el regalo ideal para estas Navidades, yo creo. A cualquiera que le guste cocinar y le guste las latas de atún, esto es un regalo maravilloso. Además son recetas muy fáciles, muy sencillas, con ingredientes normales. No hay ninguna receta ahí elaborada que digas, uy, esto no lo puedo hacer. No. Eso de, ay, es que no se me da bien la cocina, pues este libro te va a venir genial porque es todo muy sencillito, sano, fácil y sorprendente. Vale, bueno, para los estudiantes, por ejemplo, para mi hermano, yo creo que esto le va a venir bueno, muy bien. A tu hermano le va a encantar. Esto ya sabes, mira, ya tienes regalo de Navidad para tu hermano. Bueno, y luego estás en Bilbao, en la Casa del Libro, firmando hoy el libro, pero sí. ¿Vas a hacer algo más aquí en Bilbao? ¿Tienes un concierto preparado? Sí, sí, tenemos un concierto en el Cotton Club, porque ajá. Bueno, pues también me dedico a la música, aparte de lo de, sí, de no lo escribir. No lo he olvidado. Y seguimos con la gira de conciertos, y bueno, también tocamos esta semana en Santander, la semana que viene presentamos el libro en Madrid, y bueno, la verdad que contento, sin parar, haciendo muchas cositas y con muchos proyectos. Luego también hemos preparado dos canciones para Eurovisión, que las hemos presentado a Televisión Española. Y la verdad que bien, tenemos ahí un montón de cositas. Tienes entre manos muchas cosas. Sí, 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 la verdad que ahora mismo no paramos, tenemos un montón de proyectos y eso pues bueno, pues me hace estar contenta, la verdad. Ajá. ¿Y Eurovisión cómo así? Un equipo que ya estaba en Eurovisión, tanto compositor como productor, se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, tenemos una canción que pensamos que te podría quedar genial y queremos presentarla. Yo la escuché, me gustó y yo dije, venga, para adelante. Y así muy al bien. Final me vi con dos propuestas que ya hemos mandado y bueno, a ver si hay suerte y nos vemos en la gala de preselección en febrero. Bueno, que me encantaría, vamos. Seguro que sí. Pues bueno, mucha suerte con el libro. Aquí lo tenéis, Dando la Lata de Atún. Lara ha venido a la firma de libros de María Villalón. Bueno, ¿qué es lo que te llama de este libro, Dando la Lata de Atún? Bueno, para empezar el diseño, porque es que lo he visto y es que es precioso. Y aparte, lo primero ha sido que es que yo soy una fan irracional de las latas de atún. Pensaba que ibas a decir de María Villalón. No, aparte, ¿no? Ella es atunera. Yo a María la conozco porque soy fan de su faceta musical, entonces claro, eso ya te llama, ¿no? Te tira. Y si juntas eso con que no puedo vivir sin latas de atún, porque no puedo. Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia.